Okay, esta le faltan los dos tornillos aquí. Básicamente vamos a quitar este tornillo, estos dos de aquí, y luego tiene unos abajo en el charge port, estos dos. No sé si este alguien más lo quiso ya abrir una vez y no los puso los tornillos. Cuando van a quitar el motherboard, tiene unos círculos donde va el motherboard, y aquí tiene un pedazo de plástico que el motherboard tiene que ir por abajo. Tiene este de aquí, esta, la de aquí, los tornillos, el cordón este, cordón arriba. Aquí tiene su cámara, la de enfrente, la cámara aquí atrás. Luego tienes estos dos cables que se tienen que quitar. Básicamente quitas este de enfrente, luego tiene, le vas a empujar para acá, este lado de las orejas, lo vas empujando para acá. No vas a rayar el motherboard, no vas a quebrar el cable. Sobre estas dos orejitas la vas jalando para atrás. Cuando lo metas para atrás, para adentro, esta línea tiene que coincidir con la línea de aquí de cobre. Y cuando se meta, todo está en la mera línea, todo está alineado. Igualmente que este lado de aquí, le quitas este pedazo cuidadosamente, esto de acá se lo quitas también. Aquí lo mismo, tiene una línea, y cuando lo pongas para atrás, que coincida con esta línea de este lado acá, para que todo quede bien. Ahora la vamos a cerrar estas piezas para que cuando estás trabajando en el motherboard no lo vayas a romper o a quebrar. Luego sacar el motherboard. Vamos a hacer calentar este lado de aquí, le vamos a meter el tweezer para levantar esta placa. So, con agre caliente, calentar la área. Listo. Y esta charge port ya alguien la había atentado. Se mira que tiene flux, o lo que quedó del flux aquí. Esta fue cambiada ya una vez. Bueno, a ver si sale de volada. Un poco de flux. Poco de lo que se llama low melt solder.
y ahora calentar la área para que se quede como líquido el solder. Ya que esté flojo, ya se le saca para afuera el charge board. Un poquito de presión. Y cuando esté listo el charge port solo se sale. Lo que no quiere hacer es estar jalando al charge port y quebrar las áreas donde se le va a soldar la pieza nueva, porque si no se le tiene que ya poner un cable para hacer la conexión a donde va. Ya solo así se va saliendo. Aquí esté con un poquito de líquido, se le puede quitar. Mira lo que es la área. A mí no me gusta ponerle mucho flax, lo más tenga más mejor, ¿verdad? Pero para limpiar es poner nomás lo suficiente que vas a ocupar, que si no va a estar limpiando mucho tiempo este el flax. Antes de ponerle la pieza nueva, quieres calarle que todo vaya a estar alineado bien. Okay, todo coincide. Lo que estás chequeando es de que los pads alineen bien con los pins del charge port. Todo esté bien.
Vamos a poner un poquito de soldadura. A los pads. La primera, esta todo el tiempo va a estar un poquito más dura porque es ground, va a tener un poquito más de resistencia, va a estar un poquito más dura, pero las demás de volada se llenan los pads. Si tienes un poquito de más, no hay problema, entonces se le puede quitar. Me gusta calentarlo un poquito los pads para que la soldadura se quede como líquido. Ya cuando le ponemos el charge port, ya es menos estar calentando la área. Así ya cuando se haga líquida la soldadura en el charge port, ya nomás le pones este charge port encima y le jalas un poquito por afuera de atrás. Lo caliente y solito se va a alinear el charge port. Chequeamos que todo esté bien, que esté todo flat, flush. Que los pins tienen amarrados con los pads. Que okay, esto no nos agarraron. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito soldadura a cada pad.
nos despegan dos piernas. Se ocupa quitarle una esquina, el braid, quitarle nomás la soldadura un poquito y de volado lo acomodo más. Luego a chequear que no se vayan a mover las piernas para que cuando le estés poniendo el cargador no se van a quebrar. Y ahora vamos a llenar los anchors. Básicamente es para cuando estés metiendo el cargador, también ayuda a que no se vaya a quebrar. El cargador hace que se mantenga allí plantado, no se vaya a mover. Ok, un poquito de flax. Lo llenamos de atrás. Luego a mí me gusta darle una calentada para que los charge ports queden bien. Queden iguales.
más cuidado de no hacerlo mucho porque lo vas a quemar el plástico del charge cord. Una chequeada al final a los pins que no se haya de mover, que ninguno esté flojo. Ya cuando le calientas, estos quedan más mejores, se quedan más bonitos. Y ahora a limpiar, limpiamos el flux y chequemos a ver si va a cargar. Una limpiada antes de ponerlo para atrás. Cuando le pones mucho flux, entonces te toca limpiar mucho. Básicamente le eché aire por aquí y adentro también para que se le saliera líquido del flux que a veces se mete dentro del charge port. Y ahora una limpiadita. Quieres meterle aquí primero. Mete bien. Cuidado con la cámara. Puse la placa para atrás, charge port, nomás conectarle los cables otra vez. Como esta le faltaron estos dos, no se los voy a poner para atrás, le voy a poner esta para atrás, para arriba, tornillo. Sube para arriba esto. Asegúrese que la
La puerta está arriba y de las orejas la empuja al cordón para que entre bien, ya que la línea está alineada con la línea de cobre donde sea la puerta. Lo mismo con esto. Y cuidado de no dañar acá abajo. Eso sí, les voy a decir, está un poquito raro haciéndolo así para que ustedes puedan mirar. O si no se miraron unas piezas, es de que no le estoy exponiendo cosas, de que básicamente no estoy mirando la cámara cuando estoy haciendo ese trabajo. Bueno, así creo que estoy bien adelante. Ya que está todo bien y nomás le pone la cobertura de atrás y listo, cargar la batería 100% y disfrutar la nueva tablet. Gracias por mirar. Si les gustó el video, pónganle un like, compartan el video, o si les gusta mirar cualquier tipo de otro tipo de video, nomás pónganlo en los comentarios. Y a ver si nos llega ese tipo de cosa para arreglar y lo hacemos. Muchas gracias.